Ya estamos aquí con la segunda partida canjeada por el Legacy. Vamos a leer un poquito la información, que es exactamente la misma que la partida anterior, pero como está en otro vídeo de YouTube, pues lo vamos a releer un poco. Tenemos un PvP jugado por parte de Oscillatory Universe contra Platinum Heroes, estos dos clanes. Los jugadores van a ser Roy contra Xenops en la final de la Coprulu Team League. Así que ahí tenemos esa información, Diamante 1 contra Diamante 1, va a ser el nivel de la partida. Tenemos a Roy, que ya lo conocemos de Oscillatory Universe, un jugador muy, muy, muy sólido, muy competitivo. A Xenops no lo conozco, pero bueno, ya vimos en la partida anterior. A ver, realmente no vimos a gran parte de su playstyle porque fue perdiendo prácticamente desde el principio, pero sí que parecía un jugador al menos que está a la talla de una final de estas características. Así que vamos sin más con el replay. Esta partida en Berlingrado. Así que vamos a darle por aquí, vamos a cargar y let's go. Andamos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en la esquina superior izquierda, de color rojo, representando a Oscillatory Universe, un punto arriba en esta serie, por cierto, Roy. Tenéis que ver el vídeo anterior si queréis ver la primera partida entre estos dos jugadores, porque en la parte inferior derecha del mapa, de color morado, representando a Platinum Heroes, el legendario clan de Platinum Heroes, él es Xenops, que está ahora mismo un puntito abajo. Así que vamos a darle, perdón, ahí 0-1, va ganando Roy en esta serie final de la Coprulu Team League. Así que vamos a echarle un ojo a los openings. De momento Gate Scout para el jugador Roy, mientras que fue Pylon Scout para el jugador Xenops, que no se fía mucho del jugador Roy, ya que en la partida anterior le hizo un proxy Stargate fuera de tiempo, pero precisamente por eso funcionó, porque estaba fuera de tiempo ese proxy Stargate. Yo ya le he visto a algunas partidas a Roy y le conozco un poco las intenciones y demás. Le he estado analizando, porque yo soy jugador Protoss también, y Roy tiene unos build orders muy interesantes. Al jugador Xenops no lo conozco tanto, pero sí que puedo hablar por parte de Roy y tiene unos build orders muy, muy, muy interesantes. Ojo, porque Xenops puede perder la sonda, no se está dando cuenta de que ha sido atrapada. Empieza ganando Roy con este movimiento. Si el jugador Xenops se hubiera dado cuenta, hubiera podido clicar a los minerales y hubiera podido salir de ese pequeño bloqueo. Pero aquí Roy se lleva ya la kill de ese scout. Y esto es bastante más importante de lo que parece. No solo porque empieza ganando por un trabajador, sino porque deniega el scout de su rival. Y ahora él perfectamente podría estar haciendo Forgit, podría estar haciendo Proxy Robo, podría perfectamente estar haciendo cualquier cosa que su rival no podría saberlo, a no ser que mande otro Scout, otra Sanda, pero bastante tarde de tiempo se enteraría de ese posible Proxy. Así que parece tontería, pero esto ya ha permitido que el jugador Roy vaya por encima en el juego mental y en el juego económico. Ya que, pues eso, ha tenido que enviar otra sonda menos minando. Y todo esto al principio de la partida snowbolea muy fuerte. Cada sonda que haces tarde al principio de la partida, o cada sonda que dejas de tener al principio de la partida minando minerales, snowbolea muy duro a través de toda la partida. Como siempre dice Hashtem, la única cosa que puede incrementar tu producción, que puede incrementar tu economía, son los minerales, porque necesitas minerales para todo. Necesitas minerales para sacar trabajadores, para sacar gaseras, para sacar nexos, lo necesitas para todo. Roy, que ya ha visto el proxy, y si no ha sido consciente ahora en cuanto mira el minimapa, va a ser consciente de que le estaban intentando hacer, aquí ya se ve, ese proxy robo muy cerquita de su base. El jugador Xenops, que es de los míos, de los que nos gusta el buen proxy robo, también se defiende de buena forma, ya que ha visto con su pylon esas dos adeptas en camino. Y ojo, porque dos stalkers contra dos stalkers, se viene la doble batería por parte de Roy. Esto va a estar complicado si el jugador Xenops consigue sacar un Immortal de este proxy de robótica.
Porque Roy inició con doble adepta y de momento no está pudiendo hacer daño. De hecho, ha completado el pilón en la base de el jugador Xenops. El pilón defensivo para que no entren las adeptas lo ha terminado de completar. Así se olvida completamente de tener que estar atento a los cancels y a... y a volver a reponer el pilón y demás, y que se curen las adeptas. Y parece que este Inmortal va a subir. Creo que Roy no estuvo muy atento al minimapa, porque vimos como volvió a enviar una sonda a este punto del mapa, incluso habiéndolo ya visto con las adeptas. Pero bueno, ya está al tanto de que, o lo estaba antes, pero envió a esa sonda simplemente para ver si el pilón estaba protegido y podía enviar a sus stalkers a snipearlo. Ojo, que se viene aquí ya. Bien, ahí con la visión el jugador Roy para saber cuándo se le viene el ataque. Son dos baterías, la tercera batería está en camino. Ojo, porque el supli por parte de Xenops es bastante superior y tiene un inmortal de suelo. Si consigue snipearlo, esto se lo puede llevar Roy. Ha quedado muy cerca, pero segundo intento para snipear a ese inmortal. Lo consigue y ahora tiene el apoyo de baterías. El supli de Xenops está cayendo muy rápido porque no ha conseguido defender a ese inmortal. Y el apoyo de baterías ha sido determinante para Roy. Ojo, porque se viene el segundo Inmortal, pero ya el número de Stalkers por parte de Roy es bastante elevado. Ya no me da tanto miedo este proxy por parte de Xenops. No me da tanto miedo, hay tres baterías, hay un buen número de Stalkers y aumentando. Y puede simplemente, cuando suban la rampa, el jugador Roy, que sabe de qué va esto, se coloca lejos de sus baterías. ¿Por qué? ¿Por qué se coloca lejos de sus baterías? Porque sabe que... si puede defender la rampa, puede snipear a algunos de los Stalkers antes de que siquiera lleguen a poder golpear el enemigo. Entonces, en ese momento ya puede retroceder la rampa si ve que el número de Inmortals es muy alto. Pero ya habría debilitado las fuerzas de Xenops. Xenops, que ahora mismo está por debajo en supli y abandona su proxy de robótica. No va a salir este Disruptor. No va a salir este Disruptor, que era la transición natural por parte de Xenops, ya que había sido detenido en la puerta con esas baterías y con esa rampa. Pero ojo, ya había dado tiempo a salir a un Disruptor, que me lo he perdido completamente, y ha tenido una muy buena conexión en las fuerzas de Roy. Ahora Roy vuelve a estar en peligro, es un juego de ida y vuelta, pero Xenops se olvida de micrear a ese Disruptor hacia atrás. Ojo, que la partida está muy de ida y vuelta, porque yo creía que Roy ya lo tenía en su bolsillo, pero estos Disruptors van a hacer buena cuenta de... se llevan el Sentry, ya no puede hacer más Fulfills, ya no puede hacer más escudos para defender a sus Stalkers. Y ahora el Supli es muy superior en ejército para el jugador Xenops. Está de ida y vuelta, porque al principio del primer ataque lo iba ganando el jugador a Roy por bastante al defenderse con esas baterías y al snipear al Inmortal. Pero con estos Disruptors, ojo a la conexión que se viene encima de todos los Stalkers de Roy, que da el GG a Xenops. Se lo lleva Xenops, que pone el 1-1 en el marcador. Se lo lleva en 6 minutos 38 segundos con esa proxy de robótica con Disruptors. Había sido detenido en un principio el proxy de robótica, pero con esos Disruptors ha conseguido unas muy buenas conexiones. El jugador Roy, que no puede hacer nada más que dar el GG. Empate a 1. A Oscillatory Universe 1. Platinum Heroes 1. Roy 1. Xenops 1. Totalmente empatados en el marcador. Y quedamos a la espera de que el señor Legacy canjee el resto de replays. Porque esta serie no ha acabado aquí. Así que ya sabéis, gente, si alguien más quiere que sus replays sean casteados, da igual que no sean de torneo, pueden ser de lo que sea, contra un amigo, contra en el ladder, de un torneo, de lo que sea, simplemente tenéis que pasar por el canal de Twitch, canjearlo por 4.000 puntillos hasta ahora, que está baratito, y ahí estaré casteando vuestros replays.